nosotros el acto simbólico del día de hoy es para demostrar, ¿cierto?, de alguna forma a todos ustedes que son nuestros socios, que estar en la federación y estar en el sindicato sí ha valido la pena, que en algún minuto se nos negó este beneficio y hoy día la justicia dio a favor nuestro y lo tenemos. Ustedes recordarán que el juicio es por esas gift cards, ¿cierto?, de 40.000 pesos cada una para los full time y de 20.000 pesos para los part time, ¿cierto?, que eran de esta parte de Navidad del año pasado. En el juicio, el tribunal, como decía Viviana, condenó a la empresa por considerar que este fue un acto discriminatorio en contra de ustedes y además una práctica antisindical que tenía por objeto que la gente le diera lo mismo, sindicalizarse y, no, y por lo tanto obtener la gift card o el aguinaldo por otro lado y comparar y equipararse con ustedes. Y le obligó a la empresa a pagar, además de los aguinaldos que pagó el año pasado en dinero, entregarle las gift cards en las mismas condiciones que los demás, o sea, 40.000 pesos para los full time, 20.000 pesos para los part time, en un formato gift card. Nosotros, habiendo obtenido una sentencia, hicimos una negociación además con la empresa. Y lo que hoy día vamos a hacerles entrega es, a través del sindicato, un cheque, porque la empresa finalmente, esa gift card, va a pagar 80.000 pesos a cada uno de ustedes en efectivo. La empresa está obligada a, en dos días distintos y en dos turnos distintos, a leerlo en voz alta. El administrador del local, no otra persona, no un jefe de sección, el administrador de cada local tiene que leerlo en voz alta, esa declaración, en presencia de un dirigente del sindicato y otra de la federación. Nosotros llegamos a un acuerdo con la plata hace mucho rato con la empresa. ¿Saben qué estábamos discutiendo? Nuestra discusión final era el texto de esa declaración. Porque nosotros, como decía Alejandro, nos interesaba que a los trabajadores no sindicalizados les quedara muy claro que ustedes van a ganar más lucas que ellos. Y no la están ganando gratis. La están ganando porque se organizaron, porque se sindicalizaron, porque se mantuvieron en el sindicato. Porque a pesar de los despidos de Navidad, ustedes prefirieron seguir adentro. Porque ustedes prefirieron seguir en este proceso y esperar el resultado. Y nosotros creemos que después de 9 meses el resultado es satisfactorio. Y aquí hay espacio para fiscalizar cómo vaya funcionando la empresa. Por eso no es casual que esa declaración se tenga que leer delante de todo el mundo. Y esa fue una de las condiciones esenciales para nosotros. Esa declaración la van a escuchar también los que no están sindicalizados. Y ellos mismos tendrán que ver si vale más la pena estar afuera o estar adentro. Si ganan más estando solos, esperando lo que la empresa les quiera dar, o si vale más la pena organizarse. Bueno, agradecer, cierto, a nuestro equipo de defensa jurídica. El agradecimiento también va para ustedes, porque sin la unidad de todos los trabajadores no lo hubiésemos logrado. Yo me siento súper contenta de haber logrado esta tremenda batalla que dimos, que nos costó, pero finalmente salió. Así que ahí está, compañeros, el cheque para que todos ustedes lo vean, y el lunes yo lo cambio a primera hora y se les hace entrega y vamos a coordinar con Jimena los horarios. Conseguir un par de grandotes que vayan, que no haya en la calle. Acá está. Arriba los que luchan, compañeros.